La auxiliar de enfermería infectada de ébola se encuentra ingresada en el Hospital Carlos III La Paz de Madrid. Está estable y por ahora su vida no corre peligro, aunque se trata de una enfermedad grave, según ha informado el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. En cuanto al marido de la enfermera, ya ha sido trasladado del Hospital de Alcorcón al Carlos III de Madrid, donde se encuentra aislado y asistido a la espera de que los tests practicados determinen si padece o no la misma enfermedad. Desde que se conoció el primer caso de contagio en Europa, el marido del auxiliar está siendo sometido a vigilancia epidemiológica por parte de las autoridades sanitarias, al igual que los miembros del SUMA que trataron a la paciente antes de ingresar en el hospital de Alcorcón. De momento se propondrá el aislamiento a las personas que hayan podido tener contacto estrecho con la afectada, por precaución y para no crear alarma social. Por ello se les hará un seguimiento estricto durante los 21 días en que pueden desarrollarse los síntomas.